We always talked about it. What would happen to us? And always thought about it. Where we go when we grow. And here I am, waiting for you. Standing el deporte no es solo jugar, es trabajar, es entrenar, es convivir, es socializarse, es respetar a los demás, compañeros, rivales, árbitros, y evidentemente es una forma de crear cultura entre los niños, pero también entre los padres. Entonces, el aglutinar un evento en un mismo lugar durante dos días, donde conviven jugadores de todas las categorías, árbitros, entrenadores y padres, creo que es un evento importantísimo para la promoción del deporte y para promocionar los valores que tiene el deporte. Y además, evidentemente, para hacer que el deporte en sí crezca. Entonces, yo creo que se aglutina todo y esto es algo de lo cual ojalá pudiesen copiar en otros lugares y sobre todo en otras territoriales. No existe ni a nivel español ni a nivel mundial, pero no solo en el fútbol sala, sino en ningún otro deporte. Yo creo que este evento es pionero, yo creo que este evento a nivel mundial es el único que se hace y desde luego pues, creo que es la mejor promoción que se puede hacer del fútbol sala y en este caso del fútbol sala catalán. Bueno, em sento super orgullós de veure de la bona salut que disposa el futbol sala català, no? Veig que és genial, organització perfecta, i a partir d'aquí també veient pues, això, no? Que hi ha molts grans jugadors, no? I tenen l'oportunitat també de mostrar-ho en aquest campionat. És cert, no? M'agrada veure totes les categories i és el que dius, també m'agrada veure la seva evolució. És cert, no? Que en aquest tipus de campionats és quan pots veure realment el jugador una miqueta en l'estat de competició, en el seu estat màxim, no? De competició. Per tant, pues sí, no? Com a seleccionador m'agrada veure'ls, veure el recorregut que tenen. Bé, ja vaig estar l'any passat aquí, és que és la festa de l'esport base, no? Jo crec que hem d'agrair a la federació, no? A l'aspecte de formació, a l'aspecte de campionats comarcals, jo crec que portar tota aquesta gent aquí, omplir tot això que és impressionant, les instal·lacions aquí de Blanes, doncs jo crec que pels nanos és una vivència que molts haguessin volgut que hagués estat ja fa molts anys, no? Però és que felicitar la federació des d'aquí perquè el treball és molt important perquè els nanos puguin disfrutar del que no pot estar la selecció catalana, doncs pugui competir en un campionat així. Bé, doncs la veritat és que aquestes jornades doncs, nosaltres no vam tenir l'oportunitat de viure-les i quan vens aquí veus els nanos doncs, parlant, hòstia, si guanyem passarem, si aquells empaten, doncs sí que t'hi veus reflectit perquè segurament ho haguéssim disfrutat igual i amb la mateixa il·lusió i amb les mateixes ganes de viure-ho com ho viuen ells aquests dies. Bueno, como dice Didac, una experiencia muy, muy bonita para los niños, sobre todo quizá para los más pequeñitos, que es la primera vez que tienen una actividad de este tipo. Para los más grandes pues ya se les ve con más ganas de competir, con otros objetivos, pero como te decía, creo que es algo muy importante lo que está haciendo la federación con estos actos y los niños me imagino que lo disfrutarán al máximo. Bueno, pienso que las convivencias ya son muy bonitas para los chicos. Ellos tienen que estar tranquilos, disfrutar de estos momentos. A mí me gustaba mucho cuando participaba en estos campeonatos con mi compañero Didac
creo que lo principal de estos campeonatos es disfrutar, competir y luego ya todo ya vendrá. Me quedo lógicamente con que todos estos chicos, jóvenes, niños, niñas, pues vienen aquí a disfrutar de dos días de fútbol sala a tope. Son muchas emociones, son muchas ilusiones, por lo tanto el trabajo que se ha realizado anteriormente por parte de todos los delegados, cuerpos técnicos, padres, clubes, familias, etcétera, etcétera, que han estado en las diferentes convocatorias de entrenamientos, pues bueno, todo ese esfuerzo vale la pena. Destacar que este año hemos incluido como novedad la categoría juvenil femenina, 6 selecciones. Eso quiere decir que bueno, vamos pensando no solo en el fútbol sala femenino, sino que vamos abarcando muchos más ámbitos, más campo.